La historia se comienza así. El volcán nació en el 1943. Día y noche estaba aventando lumbre, estaba aventando arena, estaba aventando lava. Y estuvo durante 9 años en erupción, 9 años. Yo nací en el 45, después de 2 años cuando nació el volcán. Si yo recuerdo un poco, como de sueños, me acuerdo un poco cómo se veía en la noche, todo rojo, rojo. Este pueblo se llama Angahuan, donde yo vivo, Angahuan, Michoacán. Pertenecemos a Uruapan, ¿eh? Estamos oyendo nuestro dialecto purépecha, purépecha. Aquí casi la mayoría no habla español, puro purépecha, puro purépecha. Está anunciando cosas, lo que venden en sus casas, como verduras, chiles, jalapeños, ahí se anuncia, como por ejemplo en el radio. Antes del volcán, ahí era una tierra de cultivo, ahí andaba un campesino arando con su yunta, que de repente se siente como que la tierra se abre, entonces se empieza a salir humo. Entonces ese volcán no estaba, ese volcán nació en una parte de sembradillo de maíz. Era muy triste para nosotros porque en aquel tiempo se acabó todo el cultivo, toda la tierra, no servía nada porque la arena tapó toda la tierra fértil, entonces pura arenal, como un desierto, todo pura arenal, negra, todo se veía. In Western Mexico, a new volcano comes to life. Molten lava pouring from the subterranean inferno buried a village of 600 people. Y esa gente no murió porque el gobierno vino y lo sacó a toda la gente y lo cambió cerca de Uruapan. Entonces ese cerro se fue formando poco a poco. Duró como cerca de 2 años para que creciera a esa altura lo que ahorita estamos viendo. El volcán todavía, pues, nos dicen que va a volver, pero quién sabe si será cierto.